Nos encontramos en la ciudad de Bullard. Atrás de nosotros están las pesquisas de lo que es la búsqueda de la niña Keila Gómez Orozco. Las autoridades han convocado a la población para que se integre a esta búsqueda por la niña que desapareció hace ya 5 días, el 1 de noviembre del año 2016. Estamos atrás de lo que es el cementerio de la localidad. Se ha convocado a todas las personas para que puedan ayudar. Atrás de nosotros las patrullas y los vehículos pasan lentamente para que den paso a quienes están interesados en ayudar. Aquí vemos parte del equipo que está buscando a la niña, coordinados por el comisario del condado de Cherokee. Como ustedes recordarán, la pequeña desapareció de la iglesia que está a unos metros de por aquí. Esta zona ya se había peinado, pero se siguen buscando cualquier pista que pueda ayudar a que se localice a la pequeña Keila Gómez Orozco. Seguiremos informando desde Bullard.